La Secretaría de Turismo, Sectur, y el oficial mayor del gobierno de Quintana Roo, Manuel Alamilla Ceballos, buscan establecer un cronograma de trabajo para consolidar el inicio del proceso de descentralización al Estado, por lo que ya realizan recorridos para supervisar las condiciones en que se encuentra la llamada megaescultura, futura sede de esa instancia federal. Manuel Alamilla detalló que, acompañado del secretario de Gobierno del Estado, Francisco López Mena, y autoridades de la Sectur, recorrieron la estructura para establecer los espacios adecuados para la instalación de las oficinas. El oficial destacó que la estructura reúne los requisitos de espacio y seguridad para albergar esa dependencia, por lo que solamente se harán adecuaciones menores para que los burócratas federales puedan comenzar a laborar. Por el momento están contempladas no más de 12 personas como primera etapa del proceso de descentralización. Hay espacio suficiente al interior de la estructura y áreas que se pueden ocupar. Manuel Alamilla resaltó que pretenden establecer con la Sectur un calendario de traslado y la cantidad de personal que irán enviando para que se les pueda brindar los espacios. En cuestión de edificios tenemos alternativas, pero el acuerdo del presidente López Obrador con el gobernador Carlos Joaquín González ha sido la megaescultura, porque hay un referente en ese edificio y tenemos la convicción de hacer cumplir ese compromiso. Como se sabe, durante la presentación del Plan Nacional de Turismo, que se realizó en Chetumal hace una semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en 40 días iniciará la descentralización de la Sectur a la capital del Estado, gracias a la disposición y colaboración del gobernador de la Secretaría de Turismo se encuentra en operaciones en pic.twitter.com/morfuk7ems, Miguel Torruco Márquez, @torrucoturismo, February 24, 2019. Foto, @elcastoroficial, con información de La Verdad Noticias y La Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.